Viernes para todos, les saluda Camila Daza y les doy la bienvenida al resumen informativo de Mundo Hispánico. El incendio Dixie se convierte en uno de los más grandes de la historia de California y sigue ardiendo. Miles de hogares fueron amenazados el domingo cuando Dixie, ahora el mayor incendio forestal en la historia de California, atravesó cientos de millas cuadradas de bosques y matorrales secos como yesca. El incendio ha sido el más grande entre más de 100 incendios forestales notables en 15 estados. Esos incendios han quemado más de 3.500 millas cuadradas, según el Centro Nacional de Bomberos. El pronóstico sobre incendios continúa reflejando condiciones más cálidas y secas que conducen a un alto potencial de actividad severa de incendios forestales en todo el oeste durante el resto del verano y hasta el otoño, advirtió el domingo el Centro de Bomberos. Llamada alerta sobre indocumentados atrapados dentro de un vagón en Laredo. De acuerdo con la página de Facebook del U.S. Border Patrol Laredo, hace un par de días los agentes de aquel sector recibieron varias llamadas de personas atrapadas dentro de un tren que viajaba hacia Harborville, Texas, por lo que inmediatamente asistieron al lugar donde se encontraban, encontrándose con una escena que ya es común en la frontera con México. En el lugar fueron salvados 24 hombres indocumentados, quienes se encontraban atrapados en el fondo de la tolva de granos del tren de carga. La situación se tornó peligrosa cuando uno de ellos estaba inconsciente y en un estado de salud crítico, según relata la página de Facebook. La escena era impresionante por la cantidad de hombres que se encontraron atrapados y que al ver a los agentes, algunos intentaron huir sin éxito. Mala noticia de papeles, advierten quienes perderían sus green cards. Al menos unas 100.000 green card de las que se otorgan por empleo podrían verse comprometidas por los retrasos que USCIS ha tenido en sus operaciones debido a la pandemia por coronavirus. La situación podría afectar a 1.2 millones de inmigrantes residentes en suelo estadounidense, en especial un alto porcentaje que sirve en el sector tecnológico. La situación complica lo que ya ha sido una espera de un año para muchos de los 1.2 millones de inmigrantes que han estado esperando en la fila para convertirse en residentes permanentes en los Estados Unidos. Y manténgase informado con Mundo Hispánico para estar al tanto de las noticias más importantes. Les informó Camila Daza y nos vemos en la próxima.